Bueno, hoy una delegación de Euskal Herria Bildu se ha desplazado desde Euskal Herria a mantener una reunión de trabajo con los compañeros y compañeras de Esquerra Republicana. El mismo lugar en el que nos hemos reunido indica que vivimos una situación política de excepción, una coyuntura histórica de excepción. Hoy hemos venido aquí, entre otras cosas, porque la secretaria general de Esquerra Republicana está exiliada en este país, y hoy hemos visto una cosa que probablemente entre los anales de la ciencia política, y es que un candidato da una rueda de prensa en prisión, ¿no? Bueno, esto nos habla de una coyuntura histórica en la que el autoritarismo está creciendo, no solo a nivel planetario, a nivel europeo, también en el Estado español, y por lo tanto somos de los que pensamos y de las que pensamos que frente a situaciones de excepción en términos históricos y políticos hace falta buscar fórmulas también que hagan frente con eficacia a este tipo de problemas, ¿no? Nosotras y nosotros formamos parte de las izquierdas que creen que en la escuela hubo quien solo entendió que había la tabla de restar y la tabla de dividir, y nosotros formamos parte de esas izquierdas que creemos que las buenas tablas son las de multiplicar y las de sumar, y en eso estamos. Y en ese sentido hemos sido capaces de alcanzar un acuerdo para las elecciones europeas y estamos siendo capaces de construir la complicidad suficiente y el ambiente de trabajo suficiente para mantener una unidad de acción que haga frente a los retos que tenemos como país, que tenemos como países. Desde nuestro punto de vista, los retos son claros: hacer frente al autoritarismo, hacer frente a las derechas, construir dinámicas que permitan la libertad de todos los presos políticos, defender, como no, el derecho a la libre determinación, defender políticas públicas que pongan a la gente en el interés de esas políticas públicas y no a las élites económicas. Y por lo tanto hemos diseñado un programa de mínimos que vamos a defender, en Madrid, que vamos a defender en Bruselas, que defendemos en Ginebra, que vamos a defender en las instituciones y fuera de las instituciones, ¿no? Y me parece reseñable que estas izquierdas que sumamos, pues hayamos sido capaces de hacer este esfuerzo, primero por responsabilidad y en segundo lugar porque esto, como bien dice la campaña de Esquerra Republicana, va de libertad. Y por eso las izquierdas soberanistas en el Estado español vamos a ser determinantes, vamos a ser muchos y muchas, y creemos que estamos construyendo un reto, que estamos construyendo una alianza amplia que responde a las necesidades históricas de la gente y a las necesidades históricas de nuestras respectivas naciones. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir tejiendo complicidades y vamos a seguir siendo muy eficaces, porque probablemente la historia de nuestros países va a depender mucho de la responsabilidad con la que las izquierdas soberanistas encaramos estos retos.